Gente, vamos con las últimas noticias del día. Vamos a ver la decisión que ha tomado Riqui Puig respecto a su futuro en el FC Barcelona y las buenas noticias que ha recibido el Barça el día de hoy. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo el Cholo Simeone busca una alternativa a Luis Suárez de cara al partido contra el Barcelona del próximo sábado. Y es que ese mismo día por la noche el Barça se medirá a las fuerzas al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, un partido especial para los de Ronald Koeman, que tendrán su primer enfrentamiento contra un rival directo para levantar la Liga Santander a final de temporada. Sin embargo, los rojiblancos tendrán una baja muy importante, la de Luis Suárez. La Asociación Uruguaya de Fútbol en una nota de prensa informó sobre el positivo del pistolero junto a otros dos miembros de la selección charrúa, lo comentemos en un video anterior. Así las cosas, de cara al crucial partido liguero que enfrentará al Atlético de Madrid con el FC Barcelona, Diego Pablo Simeone deberá encontrar a un sustituto de garantías para que la baja de un Luis Suárez, que con 5 goles se había convertido en el máximo goleador de los colchoneros en la presente temporada. El entrenador argentino tendrá varias opciones. Primero tendrá la opción de Diego Costa, es la opción más lógica, hombre por hombre, para suplir a Luis Suárez. El problema de Simeone a la hora de apostar por el hispano-brasileño es que este es seria duda de cara a llegar al partido por una lesión en los isquiotibiales. La probabilidad de que no llegue a tiempo es francamente alta, por lo que el Cholo deberá tener a punto más opciones en la recámara. Luego tendrá la opción de Ángel Correa, una de las opciones que cobra más fuerza ya que no tiene problemas físicos y puede ocupar sin problemas uno de los costados para permitir que sea Marcos Llorente quien juegue en la dupla ofensiva junto a Joao Félix. Luego, para finalizar, tiene la opción de Yannick Carrasco, del mismo modo que Diego Costa también sufrió una lesión en los isquiotibiales, aunque en el caso del belga es muy posible que sí se recupere a tiempo para jugar contra el Barcelona. Su inclusión en el 11 titular sería similar a la de Correa, ya que permitiría a Marcos Llorente centrar su posición para cederle el costado a él. Por tanto, chicos, estas son las alternativas a una baja muy sensible como es la de Luis Suárez. Vamos a hablar ahora, chicos, del interés que hay en la Serie A por Junior Firpo, y es que el hispano-dominicano es uno de los 4 jugadores que el Barça quiere deshacerse en el próximo mercado de fichajes de enero. Según un informe de la edición online del diario Sport, Firpo, según este informe, ya ha recibido varias ofertas de Italia y podría dejar el Camp Nou en un préstamo con opción a compra, y se dice que tanto el Inter de Milán como el Napoli están interesados en cerrar su incorporación para el mercado de fichajes de enero. Ronald Koeman no confía en el español hasta el punto de que prefiere cambiar de costado a Serginho Dest cuando Jordi Alba no está, y ha promovido al primer equipo a Alex Valde del equipo filial para ser una variante para el lateral izquierdo. El FC Barcelona quiere al menos 20 millones de euros para vender a Junior Firpo, porque le deben a su exclub el Real Betis un porcentaje en cualquier venta futura del jugador. Firpo ha estado vinculado con el Inter de Milán durante varios meses y es uno de los varios jugadores que han sido mencionados como posible contraparte en un acuerdo por el delantero del Inter, Lautaro Martínez. El lateral de 24 años se ha encontrado que el tiempo de juego es extremadamente limitado esta temporada, habiendo hecho solo 2 apariciones como suplente hasta la fecha. En sus 29 minutos en el campo no ha hecho aportaciones de gol. El conjunto dirigido por Antonio Conte está en búsqueda de una incorporación en el lateral izquierdo que se adueñe del carril. El hispano-dominicano sería una opción interesante, teniendo en cuenta que ataca muy bien y que llegaría por un precio bajo. Por otro lado, el Napoli está en búsqueda de una renovación de la posición, por la que Firpo sería una variante interesante y que podría darle buenos resultados. Por tanto, chicos, así está la situación con un Firpo que cada vez se ve más claro que va a salir de Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de Riqui Puig, y es que el canterano sigue empeñado en seguir en el Barcelona.
Puch atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera deportiva. El canterano azulgrana solo ha jugado 3 minutos en 10 encuentros, 7 en la Liga y 3 en la Champions, que ha disputado el Barcelona hasta la fecha. El entrenador del primer equipo, Ronald Koeman, no cuenta con él e incluso le mandó a finales del mes pasado a entrenar con el filial junto a Carles Aleñá, Junior Firpo y Mateus Fernández. Por todo ello, se comienza a especular sobre su posible salida del Camp Nou en el próximo mercado de traspasos invernal. Pero Ricky, sin embargo, lo tiene claro. Quiere quedarse en el Barça. Como apunta el diario Sport, el canterano habría descartado su marcha, a pesar de no ser un habitual en la mente del técnico neerlandés, ya que sueña con triunfar en el club de su vida. Pero esta no es la primera vez que Ricky Puig toma esta decisión. Pudo salir tanto este pasado verano como en el 2019 y en las dos ocasiones decidió quedarse. El jugador de 21 años aún confía en poder convencer a Koeman de que es un futbolista apto para el primer equipo. Por tanto, chicos, no se rinde Ricky Puig, que quiere seguir en el Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, para finalizar, de una buena noticia para el Barcelona. Y es que si el Barça no cumple con el límite salarial esta temporada, no será sancionado. Javier Tebas, presidente de la Liga, lo adelantó en rueda de prensa en la que la patronal presentó los condicionantes de los emolumentos de los jugadores durante este curso. No van a tener sanción si no llegan a cumplir el límite, pero lo que no reduzca este año, el Barcelona le afectará para la siguiente temporada. El problema es ver cómo acaba la tesorería a final de temporada. Yo creo que ahora no se plantea un concurso de acreedores. Están en el camino para solucionar sus problemas y tienen una estrategia, dijo al ser preguntado por el club azulgrana. Y Javier Tebas además puso un ejemplo para explicarlo. El Valencia ha tenido que vender sus jugadores y replantear su tesorería. Los clubes que menos dependen de los derechos audiovisuales son los que más problemas tienen. Es importante que adecuemos nuestros ingresos a los gastos. También rebajó las expectativas de los grandes del campeonato, Madrid y Barça, y dijo: ambos tienen plantillas que pueden ser competitivas en Europa. Salvo en Inglaterra, en el resto de mercados han sido movimientos internos. Los jugadores de Madrid y Barcelona son competitivos. Este tipo de clubes tendría que marcarse un año de transición. No puedes estar compitiendo por lo mismo. El Barcelona tiene que coger el toro por los cuernos para tener una estructura económica correcta. Ha reducido un 30% sus ingresos. Tiene que tener un año de transición. No miremos lo que hacen los otros de Europa. Ya veremos sus cuentas dentro de poco. No podemos ser igual de exigentes. Al ser preguntado sobre cómo maneja esta situación la Premier League, Tebas aprovechó para criticar al City y dijo: el único club del que se habla que puede comprar a Messi es el City. Y como no juega con las mismas normas, Klopp y Mourinho también han criticado al City. No digo que la Premier League sea la responsable porque no conozco sus cifras. Nosotros intentamos que nuestro sector no sea solo sostenible esta temporada, sino también en las siguientes. Por tanto, chicos, estas son las palabras de Tebas, que ya ha anunciado que no va a sancionar al Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!